Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y tengo todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. En el día de hoy, mi compañero Eddie Matos, por asuntos personales, no va a poder estar acá. Y le tocaba, por cierto, divulgar el sexto mandamiento del vago. Pero como no vino, se los dejamos para mañana. Mientras tanto, vamos de inmediato con las informaciones. La pérdida de empleos que generó la pandemia en el mercado laboral dominicano afectó más al segmento del salario mínimo, nivel que aportó más de la mitad del desempleo que se produjo. Según estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, hubo una reducción de 280.501 empleos formales al mes de agosto del año 2020, en comparación con igual mes del 2019, equivalente a una pérdida de 12.5% puestos de trabajo formales. El mayor impacto recayó en los empleos con un rango salarial por debajo de los 10.000 pesos, que se redujeron en 56.2% durante el periodo que hemos mencionado. De la caída de empleos a consecuencia del COVID, el documento soporte del estimado del caso tributario indica que antes de la pandemia el universo de empleos formales era de 2.241.448 y en agosto del 2020, cuando el virus había provocado el cierre de casi todas las actividades económicas, había caído a 1.940.947 puestos de trabajo. Miren, señores, reitero que el Banco Central proyectó un crecimiento de un 6% para este año. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, habían dicho a principios de año o a finales del año pasado que la economía dominicana podía crecer un 4.8%. Pero ya este primer mes pasó, porque ya hoy estamos a 28, prácticamente pasó el primer mes del año, y a pesar de la actitud positiva del Banco Central, de los funcionarios del Estado, del sector económico, e incluso del presidente de la República, Luis Abinader, que ha sido el más optimista. Lo cierto es que este año no hay ningún indicador que pueda determinar que la economía empezó el año a todo vapor. Este año, este primer mes, prácticamente o crecimos cero o es posible que hayamos crecido también negativo, porque lo que se ha visto es incremento del empleo, según las informaciones que han salido en los medios de comunicación. Recordemos que Pepe Abreu, a principio de mes, mostró una alta preocupación porque seguía aumentando el desempleo, tanto en el sector privado como en el sector público. Y si se incrementa el desempleo, no es verdad que va a crecer la economía, porque para que crezca la economía, lo primero que tiene que haber es consumo, y si la gente no tiene dinero en los bolsillos, no puede consumir. Así que yo espero que hayan grandes iniciativas a nivel de inversión privada, a nivel de inversión pública, a nivel de creación de empleo en los 11 meses que quedan, porque si seguimos este mismo derrotero, no es verdad que vamos a crecer un 6%, y ni siquiera el 4.8% que pronosticaron los organismos internacionales. Incluso ya los organismos internacionales han empezado a hacer pronósticos más pesimistas en torno a cuál sería el crecimiento de la economía mundial y el crecimiento incluso de América Latina.
Y está el problema de que las variables macroeconómicas, como es el caso de el precio de la divisa, la inflación, el precio de los productos de la canasta familiar, el precio de los productos de construcción, se ha incrementado. E incluso vimos como en esta semana se firmó un acuerdo en el cual estuvo presente el presidente de la República para ayudar a que los productos del pollo, los productos como el pollo y otros productos de la canasta familiar, no se siguen incrementando para no afectar tanto el bolsillo de la gente, especialmente la gente pobre. En el día de ayer, la directora de la ARD, Sitzel Mansart, pidió que se creen una serie de iniciativas para promover la exportación como una manera de que lleguen más divisas al gobierno, a la economía dominicana, para impedir que se siga deteriorando la relación deuda pública versus el PIB, y para que con la llegada de divisas no se siga incrementando precisamente el tipo de cambio y que además se creen empleos de calidad. Hablando de exportación, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, o PROC Dominicana, presentó la guía de inversión con el fin de ofrecer a futuros inversionistas las informaciones más relevantes y actualizadas ligadas al clima de inversión en la República Dominicana y a la regulación existente, con una perspectiva práctica y funcional. Estamos encaminados hacia la construcción de alianzas estratégicas para facilitar los procesos con otras instituciones y potenciar la inversión con acuerdos tan importantes como los trabajos que estamos desplegando actualmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los trabajos mancomunados con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y el Consejo Nacional de Zonas Francas. Esos días en los cuales el inversionista no tenía claro cómo invertir en nuestra nación quedaron atrás. Además de esto, cuenta con todo un gobierno con instrucciones claras de incentivar, apoyar y promover toda la inversión en el país. La guía fue elaborada con una visión empresarial en la que se deslogan los principales sectores productivos y los incentivos competitivos que otorgan las leyes del Estado dominicano. Y ciertamente, esa es una gran iniciativa, porque hay que buscar la manera de incentivar la inversión, tanto nacional como extranjera, especialmente la inversión extranjera directa, para de esa manera también incentivar la exportación de la República Dominicana, por lo que explicamos de la preocupación que externó la presidenta de la ARD, Sirce Almanzar. A través de la exportación se crean empleos de calidad, hay un ahorro de divisas y en consecuencia eso procura mucho más estabilidad macroeconómica que la estamos necesitando. El Infotet depositó una ofrenda floral al fundador de la patria dominicana, el insigne Patricio Juan Pablo Duarte, con motivo a cumplirse un año más, eso fue en el día de ayer, de su nacimiento, aquel 26 de enero de 1813. Ahí el presidente de Infotet valoró la importancia de enseñar a los que son formados por la institución a rendir tributo al padre de la patria. Rafael Santos Badía, director ejecutivo del Instituto Técnico Profesional Infotet, al ponderar la vida y obra del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, afirmó que la institución que dirige, además de formar para el empleo productivo de la República Dominicana, tiene la responsabilidad de orientar y asesorar en la necesidad de rendir tributo y homenaje al fundador de nuestra nacionalidad. La institución que tiene la responsabilidad de formar para el empleo productivo en la República Dominicana, de asesorar al gobierno en las políticas de formación y de orientar a las instituciones privada y al sector productivo nacional
en la formación del empleo, a rendir tributo y homenaje al dominicano de glorias más puras. Santos Badía expresó que queda impaga la deuda contraída con el primero de los dominicanos. A ese compadre Duarte es la guía en la que debemos inspirar cuando tengamos debilidades, cuando tengamos temores, cuando tengamos angustia, cuando no sepamos qué hacer. Entonces pensemos como hizo Duarte, que de 1,000 pesos le dio el informe y entregó lo que sobró. El director general del órgano rector de formación técnico-profesional dijo además que es deber y privilegio de las presentes y futuras generaciones de la patria mantener encendida la llama de la gratitud, de respeto a la memoria del glorioso autor de la dominicanidad. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias a Edwin. Miren, es importante esta información, aunque tiene un matiz patriótico, y cuando tiene ese matiz patriótico tiene un matiz político, pero nunca se puede desvincular a la política de la economía. Hago esta aclaración porque estamos en un programa que básicamente habla de temas económicos. Pero fíjense que el Patricio fue el primer tesorero de la República Dominicana. Y se destaca el hecho de que manejó una cantidad de recursos e hizo el primer informe contable en el cual devolvió cada centavo que no gastó. Eso es sinónimo de honestidad. Y cuando hay grandes valores de honestidad, de probidad y de transparencia, los recursos se manejan bien. Y precisamente el uso-abuso de los recursos del Estado, la dilapidación, el robo, el hurto a través de acciones corruptas, es que la República Dominicana no ha alcanzado un estadio de progreso y desarrollo como debería de tener si tomamos en cuenta las potencialidades, el nivel de resiliencia y la capacidad de crecimiento que tiene la República Dominicana. Es el país de mayor crecimiento de América Latina de los últimos 50 años. Pero posiblemente, si fuese un país que manejara con probidad los recursos del Estado, hubiese crecido el doble de lo que ha crecido. Y posiblemente nosotros tuviésemos una economía comparable a la de Corea del Sur. ¿Por qué digo eso? Porque el Corea del Sur en la década de los 60 tenía una economía con la misma estructura económica que tenía República Dominicana en los 60. Sin embargo, pudo hacer cambios trascendentales económicos. ¿Pero por qué? Porque tenía políticos decentes. Políticos con visión patriótica, con visión de Estado, y pudieron hacer las reformas económicas que le permitieron ser ahora una de las economías más pujantes y con una economía con alto nivel de valor agregado porque tiene alto nivel de tecnología en su proceso de producción. Y si nosotros hubiésemos tenido políticos tan serios como los que tuvo Corea del Sur y otros países que han logrado el nivel de desarrollo y progreso del nivel mundo, de seguro que nosotros pudiésemos estar colocados ahí. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos las potencialidades, los recursos naturales, lo tenemos todo para crecer. Pero, como lamentablemente la corrupción ha sido parte del ejercicio político y del ejercicio empresarial, entonces tenemos una serie de taras que se manifiesta por un alto nivel de inequidad económica y social. En el momento que actuemos con decencia en el Estado, vamos a alcanzar, además de que vamos a crecer mucho más
de lo que crecemos, vamos a alcanzar un nivel de equidad social, de convergencia social y económica que se merecen todos los dominicanos. El gobierno, a través de Inespre, inició la venta de pollos a 125 pesos en un programa denominado Bodegas Móviles, como parte del proyecto Canasta Segura. Veamos una historia que preparó nuestro compañero Edwin de la Cruz. El operativo fue realizado en coordinación con el Ministerio de Agricultura e inició en la sede central de la institución y luego fue dirigido a 40 sectores del municipio de Santo Domingo Oeste y del Distrito Nacional. Iván Hernández Guzmán, director del Inespre, informó que el programa inicia tal y como el presidente Abinader informó. Hoy estamos a solo un día de ese anuncio, empezando a salir a las calles para que en los barrios y en las comunidades de toda la geografía nacional, empezando hoy por Santo Domingo, esté disponible ese alivio a la población dominicana. Quiero que sepan que es un desvelo del señor presidente y está atento día a día de los precios de la canasta familiar. Hernández Guzmán destacó que no habrá escasez de alimentos ya que los operativos se extenderán a todo el país. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Hoy estamos saliendo con 40 bodegas aquí en el Distrito Nacional, 4 millones de libras el acuerdo. Estamos empezando hoy y va a ser toda la geografía nacional. Indicó que estas ventas son posibles al acuerdo firmado entre el gobierno y los avicultores el pasado lunes, en el que se comprometieron a comprar 4 millones de libras de pollo para venderlas a la población. Gracias, Edwin. Y a propósito de ese programa que implementó el gobierno a través de Inespre, el pollo matado amaneció 20 pesos más barato en el mercado de Herrera de Santo Domingo. Vamos a ver una historia que nos preparó Rosalba Escalante. Aunque aseguran que en nada tiene que ver con la decisión del gobierno la baja en el precio del pollo, vendedores despachan este miércoles a 50 y 52 pesos la libra de esta carne. ¿A cómo está? Está a 50 pesos. ¿A 50 pesos? Ya lo, ¿y cuándo bajó? En el curso de la semana. ¿Qué hemos hecho nosotros los que tenemos un poquito de conciencia y creemos que el consumidor no puede ser tan maltratado? Hemos buscado la forma de cómo aparearle la situación al consumidor. Los vendedores del mercado de Herrera en Santo Domingo Oeste atribuyen la baja a un acto de conciencia al entender que los pobres no podían seguir comprando tan cara la carne de pollo, por lo que decidieron abaratar el precio aunque esto les genere pérdidas. Nosotros, el pollo de nosotros, yo mismo, hay pollo que me sale a 50, hay pollo que me sale a 54. Y hay pollo que me sale hasta 56 pesos. Sin embargo, hay quienes admiten que hubo cierta especulación, sobre todo en diciembre, mes de mayor consumo de la carne blanca. Te voy a explicar lo que pasa, mami. Lo que pasa es que nosotros a veces abusamos. ¿Me entiendes? El pollo, cuando de que casea un chin, le meten el volumen. Hay quienes no lo han bajado tanto y venden la libra a 62 pesos, mientras que califican de competencia desleal la disminución del precio por parte de otros vendedores. Asimismo, piden al gobierno buscar a la situación una salida que no afecte a los pequeños comerciantes. Usted sabe que el pollo está caro y no afecta porque nosotros lo compramos caro y tenemos que venderlo caro también para poder ganarle algo. El gobierno decidió comprar a vendedores de Moca 4 millones de libras de pollo a 50 pesos para venderlos a través de Inespre a 125 pesos el pollo entero. Gracias a mi compañera Rosalba Escalante. ¿Qué implica, señores, esto de que ya en el día de hoy amaneció 20 pesos más barato la libra de pollo? O que precisamente por especulación, por escasez, habían definitivamente sectores especulando con el precio, porque no hay razón para que hizo facto el gobierno empezara a vender en los varios carenciados, el pollo barato, inmediatamente los mercados, supermercados, los mayoristas, los comerciantes de cualquier denominación, los detallistas, empezaran a vender 20 pesos
más barato. ¿Por qué? Porque estaban especulando. Hay que estar claro que la especulación y el agiotismo siempre va a existir. Por eso es que el gobierno tiene que ser efectivo en la defensa de los procesos de producción nacional, que siempre haya en cada momento la adecuada producción para que la escasez provoque un incremento vertiginoso de los precios y los desaprensivos quieran utilizar ese desequilibrio del mercado para sacar beneficios pingües con la especulación y el agiotismo. También tiene que evitar que haya una sobreproducción para que los precios no se pongan más baratos de la cuenta y eso traiga como consecuencia que los productores pierdan y después el gobierno, para que no pierdan, tengan que subsidiarlos a ellos. Por eso tiene que haber una producción de cada rubro planificada. Es importante el anuncio que hizo el gobierno en esta semana en Moca, en la cual participó el presidente de la República, en el cual se dijo que se iba a impulsar, además de que se va a apoyar a los productores con financiamiento barato, con una serie de iniciativas importantes para mejorar el nivel de productividad de la producción de pollo. Pero también la que más me agradó y más me impactó fue el anuncio de que en el país se iban a crear las condiciones para la producción nacional de soya, de sorgo, de maíz, porque también el incremento del pollo tiene un componente exógeno, de externo, en el sentido de que sabemos que el petróleo se está incrementando, el barril de petróleo. Si se incrementa el barril del petróleo, obligatoriamente se tienen que incrementar los combustibles, que es un costo importantísimo, un componente importantísimo del costo de producción. Si se incrementa el maíz, el sorgo, la soya, todo el mundo sabe que esos son materias primas importantes del proceso de producción, especialmente agrícola y pecuaria. Entonces, si puede lograrse que en el país se empiece a producir ese tipo de materia prima, eso va a impactar en varios factores. Uno, que va a disminuir el precio de la producción de los alimentos. Eso implica que el dominicano va a recibir un producto más barato y que además nos podemos en condiciones de colocar nuestra producción en el marco internacional, aprovechar todos esos tratados de libre comercio que tenemos, especialmente el del CAFTA y el EPA, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Eso va a implicar ahorro de divisas, porque si nosotros no tenemos que traer, importar sorgo, ni maíz, ni soya, es un ahorro de divisas. Y además va a implicar la creación de empleos, porque alguien tiene que producir, que trabajar en esa industria de la producción de esas materias primas. Así que es ganar, ganar. Es solo iniciar, tener la voluntad política para iniciar. Por cierto, el presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que ahora no ocurre como ocurría en el anterior gobierno, de que cada fin de semana subían los precios de los combustibles, aunque bajaran los precios del petróleo en los mercados internacionales. Yo sí creo que el gobierno dominicano tiene que hacer un esfuerzo por modificar la ley de hidrocarburos, de tal manera que puedan algunos elementos que allí se fijan modificarse de tal forma
que genere menos ansiedad en la subida que se produce en todas las semanas. Eso es un sistema que debe encontrar cambios, así como también puedan generarse algunos niveles mayores de transparencia, de claridad y de conocimiento para que el pueblo dominicano pueda tener mejor conciencia de estos temas. El funcionario y dirigente político dijo asimismo que el actual gobierno maneja la pandemia del coronavirus tratando de establecer un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, teniendo como prioridad la salud de la población. Pidió a la ciudadanía hacer un poco más de esfuerzo para respetar las medidas implementadas contra el COVID-19, alegando que la vacuna pronto llegará. Vamos a una pausa.